¿Cuál es el país más trabajador del mundo? Echo un vistazo a la website de richest.com, que es una website a la que muchos creadores de vídeos acuden para hacer sus tops, y encuentro que este es su top de las 10 naciones que trabajan más duro, confeccionado según el número de horas reales que un trabajador trabaja al año. En el puesto 10 aparece la República de Eslovaquia, con 1.786 horas trabajadas al año. En el 9, México, con casi 100 horas más anuales, 1.866. Como más trabajadores siguen una serie de países mayormente de Europa del Este: Turquía, Estonia, Polonia, República Checa, Hungría. Rusia aparece como el tercer país más trabajador del mundo. Chile como el segundo, con más de 2.000 horas anuales trabajadas por cada trabajador. Y finalmente, Corea del Sur, el más trabajador. Yo tengo mis dudas al respecto, porque desde hace un tiempo tengo este gráfico por aquí guardado que me muestra que México es el país que trabaja más horas anuales por trabajador, más que Rusia, Chile y Corea del Sur. El gráfico que yo tengo es del año 2012. Mientras que el top de The Richest es del 2014. La estadística habrá cambiado. Fácil comprobarlo, y vamos a hacerlo, porque me percato de que los países incluidos en ese top están también incluidos en mi gráfico. Y estos no son todos los países del mundo, solo unos cuantos. Tanto el top como el gráfico parecen haber sido sacados de la misma fuente de información. Vamos a ver lo que esa fuente dice hoy. Las siguientes estadísticas provienen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, también conocida como el Club de los Países Ricos, aunque países como China no sea miembro de esta organización y Rusia no pase de ser una candidata a ingresar. Pero bueno, es lo que hay. La OCDE incluye 35 estados, entre los cuales solo España, México y Chile son de habla hispana. Colombia y Costa Rica están ahora mismo en negociaciones para incorporarse como miembros de pleno derecho. Argentina y Perú están adheridos a algunas declaraciones de la organización y participan en algunas de las actividades de esta, pero no son parte de ella. No aparecen en estas estadísticas. Lo siento. Yo invito a quien esté interesado en esto a completar las estadísticas con otras fuentes fidedignas. Vamos a empezar con la estadística que ya hemos mencionado. Horas anuales trabajadas por trabajador. Vamos al último año y México aparece en lo más alto, como el país más trabajador. 2.246 horas anuales por trabajador. Más que Costa Rica, que como hemos dicho aún no es miembro de la organización. Y seguido por Corea del Sur, Grecia y Chile. ¿Cuántos no habremos pensado que la terrible crisis financiera de Grecia es porque trabajan poco? Bueno, pues nos equivocamos. Y con México ya se ve. Estéis como estéis, mexicanos, no es por falta de esfuerzo personal. Sobre esto vuelvo luego. Otra estadística. Relacionada con la previa. Promedio de horas semanales que un trabajador emplea en su puesto de trabajo principal. Incluyo esta estadística porque aquí sí aparece Colombia, que como digo, es candidata a formar parte de la organización, pero aún no lo es. Vemos que un trabajador en Colombia mete más de 48 horas semanales en su puesto de trabajo, más que un trabajador mexicano. Esto no significa necesariamente que los colombianos sean más trabajadores que los mexicanos, no se sabe. Puede que Colombia tenga un mayor porcentaje de trabajadores en la empresa pública o un mercado laboral más estable, mientras que los mexicanos sean más multiempleados, no lo sé. En cualquier caso, los colombianos sí pueden argumentar dónde estarían ellos si hubiesen sido incluidos en la lista previa. ¿Trabajan más horas anuales? Ahí queda la duda. No sé por qué Chile no aparece en esta lista. Y España anda por la mitad, justo debajo de la media de los países de la OCDE, con 36 horas y media de trabajo semanal en el puesto laboral principal. Aun con tan pocos países latinoamericanos incluidos en la lista, algo parece claro. En Latinoamérica se trabaja duro. Vamos a ver ahora lo que se paga por ese esfuerzo.
Esta tabla muestra el salario anual medio de cada país. Estas son tablas que pueden organizarse de distintas maneras. En este caso, por encontrar un punto en común entre los países, yo he escogido aquí mostrar esta información en dólares americanos al cambio actual. Bueno, pues según esta referencia, el sueldo medio de un trabajador mexicano es algo menos de 9.000 dólares anuales. El de un chileno anda por casi el doble, 15.500 dólares, y el de un español casi dobla ese, con algo más de 30.000 dólares. ¿Qué países de la OECD tienen el sueldo medio más alto? Ya veis que las pantallas del vídeo no me bajan hasta el final de la lista, así que aquí incluyo esta fotocaptura mostrando los países que pasan de los 50.000 dólares de sueldo anual, más o menos los que uno puede imaginar. Suiza, el país donde más se gana con diferencia, casi 90.000 dólares de sueldo medio. O dicho de otra manera, lo que un trabajador medio gana en un año en Suiza, un mexicano lo gana en 10. Y mientras veíamos que un trabajador mexicano trabaja 2.246 horas por año, un trabajador suizo trabaja 1.590, más de 600 horas menos para ganar 10 veces más. Menciono este dato porque me gustaría conectar este vídeo con el debate abierto sobre pobreza y riqueza en el que os invito a participar. Hay un vídeo introduciendo el debate y vendrán más. Algunos habéis comentado sobre el aspecto de que ser pobre o rico depende del esfuerzo personal y la mentalidad de cada uno. Y ese aspecto voy a tratarlo e incluirlo en el debate, a fondo, sin duda. Pero los datos que os estoy mostrando ahora también apuntan a algo más. Las posibilidades de progresar y enriquecerse también están ligadas al país al que uno pertenezca. Si echamos un vistazo a los salarios mínimos reales, el salario mínimo en México se desploma hasta menos de 2.000 dólares al año. Le sigue Chile. Lo que ya vamos viendo con claridad es que en Latinoamérica se trabaja más y se gana menos que en otras partes del mundo desarrollado. También puede que el coste de vida sea menor. Estos dos gráficos nos muestran el poder adquisitivo de los países de la OECD. El de la izquierda nos muestra el poder adquisitivo del salario medio anual en cada país. El de la derecha, el poder adquisitivo de lo que se le saca a una hora de trabajo. En ambos casos vemos que Chile sube un poco de ese fondo de la lista, significando que la combinación de trabajo y sueldo le da para adquirir más en Chile que otros países de la OECD. Estos gráficos de barras nos muestran que los trabajadores mexicanos han de esforzarse más que nadie para que lo que ganan les dé para vivir. El valor de su hora de trabajo es casi 3 veces menor en términos de poder adquisitivo que el de la media del resto de países. No creo que haya que darle muchas más vueltas a esto. Las estadísticas parecen mostrar que México es el país más trabajador, si no del mundo, al menos de los 35 países incluidos en la OCDE. Visualmente, tal vez pueda apreciarse mejor en este gráfico de dispersión. El valor en vertical, a la izquierda, representa el promedio de horas anuales que hemos comentado trabajadas por trabajador. El valor en horizontal, abajo, muestra un dato nuevo: la edad media a la que se retira un trabajador. Nos fijamos en la esquina superior derecha del gráfico, que es donde se refleja quién trabaja más duro. México es el país que aparece más arriba, más horas trabajadas, y más a la derecha, donde un trabajador se retira más tarde, concretamente a los 71 años de edad de promedio. Reflejado en este mapa del mundo, cuanto más marrón el país, más duro se trabaja. Cuanto más azul, menos se trabaja. Eso es todo. Por favor, comentar y discutir las estadísticas con estadísticas, información y datos, no con tonterías. Espero que este vídeo también sirva para desbaratar estereotipos negativos que no conducen a nada bueno. A todos aquellos españoles, por ejemplo, que pensasen que los mexicanos son unos vagos, les digo que están tan equivocados como todos aquellos mexicanos que piensan que los españoles son sucios, no se lavan y huelen mal. Son estereotipos negativos sin fundamento ninguno. Gracias por la atención y por aquí les dejo el vídeo introducción al debate sobre pobres y ricos para quien quiera participar. ¡Hasta otra!